Gaula Militar Valle se instala en Tuluá. Alcalde dispuso una sede propia desde la que operará por la seguridad del centro y norte del valle. Tuluá se encuentra dentro del mapa de riesgo por violencia en elecciones del 27 de octubre, según la MOE, dice secretario de Gobierno del Valle. Aumentan casos de violencia contra la mujer en Tuluá. Secretaría de Bienestar Social no da abasto en atención a las afectadas. Robinson González y varios candidatos al Consejo por el Centro Democrático se adhirieron a Johairo Gómez Aguirre. Marco Arbeláez hizo llamado a César Ariza. Por su parte, Ariza sostiene que no incurre en doble militar. En deportes, Tuluá tiene campeón panamericano en karate 2. Continuamos en CNS Noticias. El empresario y dirigente del Centro Democrático en Tuluá, Robinson González, y varios aspirantes al consejo que lo respaldan como precandidato a la alcaldía de Tuluá, anunciaron hoy su adhesión a la campaña del candidato Johairo Gómez Aguirre. Manifestamos en la adhesión que el grupo Tuluá Lee, que está enmarcado en la legalidad, el emprendimiento y la equidad, se sentó con el candidato. Hay temas de su programa de gobierno y temas de nuestra línea de pensamiento de Tuluá Lee que se unifican, que se unen. Hablamos de la zona franca, hablamos de la promoción de Tuluá en la capital del país, hablamos de los proyectos que tienen que salir de la iniciativa gubernamental acompañados de la iniciativa municipal. Eso nos permite soñar con los temas del paraíso, con los temas de la urbanización San Francisco. La intervención del gobierno nacional es muy importante en este municipio y el propósito de nosotros es apalancar todo ese conocimiento que tenemos desde el gobierno nacional, esos amigos que tenemos desde el gobierno nacional, para que Tuluá sea la Tuluá para la gente, de la gente para la gente. Vemos el Centro Democrático fraccionado en prácticamente en dos opciones. Una de las salas importantes que preside usted, el senador Harold Suárez, pues estará mañana ya oficialmente anunciando también el respaldo al candidato. ¿No vulnera de alguna manera la lista del Consejo o continúan en la misma línea? Mira, ayer tuve la oportunidad de ser entrevistado por su jefe en su programa de Gente con Voz. Y este es un llamado que se le hace a la lista del Consejo. Ya las campañas políticas han tenido su fin en lo que tiene que ser contextualizar candidatos a la alcaldía. Hoy ya hay una propuesta de candidatos, hoy la gente tiene libertad en nuestro partido para elegir, ya están definidas las líneas, mañana el senador John Harold también lo estaremos acompañando, John Harold ya está al grupo Tuluá Lee acompañando masivamente esta manifestación de aprecio, pero sobre todo programática. El senador John Harold, que ustedes conocen, que es un gran educador, que es una persona muy acuciosa en los temas de educación, un senador que pertenece a la Comisión de Seguridad Nacional, en la Comisión Segunda del Congreso de la República, que es su vicepresidente. Miren el tipo de personas que están acompañando esta campaña de John Harold. El Centro Democrático lo abraza, le tiende la mano de amistad, pero también le genera una gran responsabilidad y un gran compromiso de ciudad. Usted entiende que a este partido lo acompaña el gobierno nacional y el compromiso que tiene el gobierno nacional en aras de que usted llegue a la alcaldía también es un compromiso de ciudad con este gobierno. El candidato del Movimiento de la Gente para la Gente, Johairo Gómez Aguirre, dijo recibir con el apoyo de este sector del Centro Democrático con mucha humildad y se comprometió a unirse a los postulados que desde Tuluá ha defendido Robinson González en su deseo de servir a la ciudad. Claro, la llegada del precandidato del Partido Centro Democrático, el ingeniero Robinson González, al proyecto político de la Gente para la Gente nos llena de compromiso de trabajar en proyectos para el bien de la ciudad y me llena de mucha responsabilidad hacer las cosas muy bien.
Con esta adhesión usted habla de nuevos temas, ¿qué piensa apropiar en su campaña, bueno, en su trabajo de ser alcalde del municipio de Tuluá? Claro, temas que desde hace muchos años, desde el año 98, que pude interactuar por primera vez con Robinson González, el tema de la zona franca que venimos soñando desde esa época, zonas francas que de esa época acá la legislación ha cambiado y ha dado más facilidades para que en Tuluá pueda haber una zona franca, la doceava del departamento, y sea uno de los municipios de Colombia que cuenta con zona franca, ya que tiene todas las condiciones y bendiciones geográficas para tenerla. ¿Plantea usted el tema de la seguridad como un tema recurrente y casi cíclico en Tuluá? Sí, los que hemos sido servidores públicos, con orgullo lo digo, yo que estuve en Secretaría de Gobierno 3 años, sé muy bien que el tema no es de combatir solamente con fuerza pública, esa es una estrategia, pero para poder acabar con ese ciclo de violencia, que es más de 50 años, Tuluá maneja entre 90 y 100, 110 muertos al año, tiene que haber intervenciones integrales en las zonas donde históricamente se producen estos grupos que generan violencia en la ciudad de Tuluá. John Jairo, mañana también se anuncia una nueva adhesión de otra parte del Centro Democrático con John Harold Suárez. Gran senador, exalcalde de Buga 2 veces. Si fue elegido 2 veces por el pueblo de Buga, es porque lo hizo bien. Un gran educador, alguien que yo respeto y conozco mucho desde la docencia en la UCEBA. El grupo LED del Centro Democrático que hace su adhesión hoy también tiene como uno de sus pilares fundamentales la equidad en el municipio. Claro, es que nos une ello, eso es lo lindo de la política, por eso me enorgullece hacer política como la hacemos nosotros. Nos encontramos personas que soñamos la ciudad, que queremos la ciudad y que propendemos por lo mejor en la ciudad. John Jairo Gómez Aguirre, candidato a la alcaldía de Tuluá, continúa con las visitas a los barrios del municipio. En esta oportunidad se encontró de frente con 2 problemáticas que presenta el corazón del valle. En su transitar por las calles de la Villa de Céspedes, el candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, acogido por la comunidad en esta ocasión en el barrio Bolívar, conoció de cerca las principales necesidades de los tulueños. Por los discapacitados, lo primero que yo le pido es que ayude a los discapacitados, porque tengo una niña discapacitada y no tengo ninguna ayuda por eso. El candidato someramente comentó su estrategia para darle apoyo a esta población vulnerable de Tuluá. Vamos a tratar de establecerla de acuerdo a la discapacidad de la persona. El tema es largo, en Tuluá son casi 6.000 personas discapacitadas que están sin apoyo. La idea mía es tratar de hacer una política pública para ellos. Después le explicaremos según la discapacidad de cada quien, ¿no? ¿Yo? Espero, doctor. Gracias por tu tiempo, mi amor. Bueno. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Me alegro de ayudarte. Mucho gusto. No me van a asustar, ¿yo? Gracias por su tiempo. Sin embargo, al avanzar en su recorrido, una ciudadana afectada por el empleo informal manifestó su caso. La curiosidad mía es, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo soy vendedora ambulante y yo tenía un puestico afuera de la terminal y nos los hicieron quitar. Luego cogí un triciclo a vender, así como vendedora ambulante. No nos dejan trabajar en el centro, no podemos pasar por ahí. Hemos sufrido mucho a causa de esa decisión que tomó el señor alcalde que hay actualmente. Porque nos toca a las afueras del centro. Con emprendimiento, nuestro tema son los programas como Valle In y Banco Social implementados en Tuluá. En el programa de gobierno se han explicado. Un emprendimiento de estos genera por lo menos 2 empleos. Y 2 empleos que generan sustento para un hogar en el tema del emprendimiento. Y en el tema de los vendedores ambulantes, yo siempre he dicho, cada vendedor ambulante soluciona un tema de empleo en una casa. Y lo que la norma nos exigió fue reubicarlos, más no desalojarlos. Son 2 figuras diferentes. La reubicación implica buscarle un sitio donde sus condiciones económicas no se mermaran. Esa es la idea, con cada uno de ellos, de acuerdo a su producto, ir buscando la solución adecuada para su sustento. Bien, ¿y usted como vendedora qué solución esperaría entonces? Que nos permitan volver a trabajar, porque no tenemos casa propia, necesitamos trabajar para sobrevivir y sostener nuestras familias. De esta manera, el candidato de la gente para la gente conoce de cerca las necesidades de la población, permitiéndose a sí mismo escuchar a los ciudadanos. El candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Alianza Verde, Marco Arbeláez, en compañía de ejecutivos departamentales de esa colectividad, se refirió en rueda de prensa al anuncio de disidencia del ex candidato al consejo por ese mismo partido, César Ariza.
Hoy como líder del partido Alianza Verde en Tuluá, solamente quiero hacerle un llamado al concejal que ostenta la credencial por el partido Alianza Verde a que reflexione un poco, porque aquí tenemos que pensar por encima de todo el partido, por encima de todo está nuestra ciudadanía. Nosotros no podemos estar pensando únicamente en temas personales, porque hoy tenemos que transmitirle a nuestra ciudadanía precisamente que queremos hacer las cosas de una manera diferente. Si bien es cierto, durante las últimas semanas hemos venido desde que se tomó la decisión de que el partido me diera la posibilidad de ser el candidato a la alcaldía de Tuluá, durante estas últimas semanas César Ariza ha tomado una postura en la que le manifiesta a la comunidad su descontento con la decisión tomada, pero a la misma vez se surtió un proceso en el que estuvimos, donde se fijaron unas reglas claras de juego, donde se fijaron unas posturas claras como partido para otorgar este aval y que llevaron a que finalmente el partido tomara la decisión de darme su aval. Yo qué le digo al concejal César Ariza, ya que hoy tomó la decisión de irse del partido Alianza Verde, de estar en una candidatura distinta a la que el partido tomó la decisión, pues finalmente creo que vale la pena, por ética, por principios, tomar la decisión de permitirla que alguien que realmente ostenta esa posición de y que sigue aspirando al Consejo de Tuluá para que pueda estar en representación del partido, porque nosotros tenemos que tener claro que los procesos políticos representan es personas, pero personas en el común, en el colectivo, no atendiendo intereses personales. ¿Cómo cree que lo va a afectar la deserción de Ariza del Verde? No, pues realmente esto es un proceso que nosotros hemos venido liderando. Todos saben que cuando arrancamos la campaña, iniciamos nuestro movimiento, despertando la conciencia ciudadana para que participe en los procesos electorales. Ahora que el partido Alianza Verde en su gran mayoría toma la decisión de respaldarme, hoy que tenemos una lista al Consejo de 15 candidatos al Consejo, donde la gran mayoría ha manifestado ya su intención de apoyarme, que ha empezado ya a hacerlo mediante reuniones y acompañándome en los diferentes recorridos de Tuluá. Creo que realmente cada quien aporta lo que tiene para su partido, pero indiscutiblemente nosotros, para ganar la alcaldía de Tuluá, lo vamos a hacer con o sin esta persona. Para ganar la alcaldía de Tuluá, ¿qué es lo único que necesitamos? La gran mayoría de tulueños, la gente honesta y decente, la gente que no vende su voto, que no vende su conciencia, que no la canjea por compromisos personales, que realmente lo hace convencida de que este municipio tiene que salir adelante. Cada quien toma las decisiones políticas que le corresponden. Afortunadamente la democracia hoy nos permite tomar las decisiones que más nos identifican y creo que cada quien está en el lugar que le corresponde. Aquí quienes están, la gente honesta y decente, y por eso aprovecho la oportunidad para invitar a que la comunidad tuluña respalde con ahínco no solo la candidatura de Marco Arbeláez a la alcaldía de Tuluá por este girasol y la L del Partido Liberal, sino que acompañemos con toda la contundencia al partido Alianza Verde, porque es un partido íntegro, un partido de personas que representan la comunidad en todas sus dimensiones. Vamos a estar promoviendo la lista del Consejo de Tuluá para que ojalá el partido Alianza Verde sea el partido más fuerte de estas elecciones y empecemos a ocupar esos espacios dentro del Consejo Municipal para que personas que no ven la política desde el interés colectivo, sino desde el personal, no estén ocupando un asiento allí. Usted está mencionando que a promover el listado de los aspirantes al Consejo por el Partido Verde, pero todo para indicar que todos no lo están promoviendo a usted, que todos no están con Marco. Esto fue un proceso que no fue fácil, ¿no? Para todos, nadie es un secreto que en los partidos políticos se tratan de meter personas que están en otras candidaturas. El partido Alianza Verde hizo un proceso y trató de ser muy minucioso y logró identificar muchas personas que estaban en otras campañas pero que querían inmiscuirse dentro del partido Alianza Verde. Afortunadamente, se escogió un listado en el que con la gran mayoría de ellos he podido entablar un diálogo y ya estamos organizando una agenda de trabajo en los próximos días, en el transcurrir de esta semana. Incluso vamos a reunirnos ya como colectivo, los 15 candidatos al Consejo que quedaron después de la renuncia de estas dos personas, para que podamos nosotros avanzar firmemente en los recorridos por Tuluá. ¿Qué queremos hacer? Es aprovechar en estos recorridos por Tuluá, donde la gente está esperanzándose en que como alcalde de la ciudad pueda llegar a hacer las cosas bien, participe del proceso de consejo también para que estas personas que están en esta lista puedan llegar al Consejo de Tuluá y que ayudemos a construirlo mancomunadamente ese futuro de Tuluá. Yo aspiro a que los 15 candidatos al Consejo restantes que quedan en la lista al Consejo de Tuluá por la Alianza Verde acompañen este proceso. Hoy ya varios, pues hace la semana anterior tuvimos la posibilidad de tener aquí en esta sede 7, 8 de esos candidatos. Muchos de ellos también comprendemos que
muchos de ellos pues todos laboran y a veces no compaginamos por, o nos cruzamos por algunos horarios laborales o algunos compromisos obtenidos, pero hoy estamos convencidos que podemos liderar esta candidatura con la lista del Consejo completamente. A su vez, los dirigentes departamentales del partido Alianza Verde dieron su opinión sobre la situación con el ex candidato al Consejo de Tuluá, César Ariza. Queremos aclarar que como ejecutivo sí estamos analizando el accionar de César Ariza. Dejamos el comunicado donde muy claramente en 17 puntos expresamos nuestro sentir. Estamos en este momento en proceso de elevar nuestra voz de descontento hacia la directiva nacional que tiene reunión el próximo jueves en Bogotá. Nosotros no aprobamos el accionar de César Ariza. En ese sentido, pues están las normatividades, está la ley, de acuerdo a la Comisión Nacional Electoral, ahorita la leímos y vimos que se incurre en una doble militancia. Ahora bien, él está muy reciente, esta mañana sí ya lo anunció en medios de comunicación, su apoyo a la candidatura de un candidato que no es de nuestro partido, por lo tanto está incurriendo en una indisciplina partidista. Bueno, si bien hoy nos enfocamos en el tema del señor César Ariza, también queda entrevisto cómo se va a llamar al compromiso de los demás concejales aquí en el municipio de Tuluá para el tema de apoyar a Marco Arbeláez. Bueno, primero, uno de los principios en los cuales nosotros como partido queremos apostarle es a la autoridad moral. Nosotros, si somos integrantes, si estamos militando dentro de un determinado partido, nos debemos a las directrices de ese partido. El partido es muy claro, si tienes un aval para ser elegido por el partido Alianza Verde, debes apoyar a nuestro único candidato a la alcaldía, que es Marco Arbeláez. Ustedes en la reunión del jueves van a pedir la expulsión de César Ariza del Partido Verde y que entregue la curul del Consejo de Tuluá. Aunque él ya abiertamente dice que que renuncie y se aparta del partido, por políticamente correcto y éticamente correcto, el señor César Ariza, así como tuvo la valentía de salir a medios de comunicación a decir que se alejaba del partido, debió haber ido a la registraduría municipal de Tuluá y renunciar a la curul. La curul son de los partidos, la curul no son de las personas. Bien, para aclararle a los tulueños, ¿cuáles son esas razones por las cuales no le dan el aval a César Ariza y sí a Marco Arbeláez? Bueno, era la segunda vez, como en voz de César Ariza lo pudimos escuchar en esta semana en una de las declaraciones, creo que fue en RCN, donde decía que era la segunda vez que solicitaba el aval. El partido analizó, había una comisión de avales, había un comité desde acá, desde la dirección municipal, donde no veíamos con buenos ojos avalar la candidatura de César Ariza. César Ariza ha desconocido una estructura de un partido. César Ariza no tuvo articulación con la dirección municipal. César Ariza, si bien debía acogerse a los mecanismos que están muy claros dentro de la normatividad del partido para aspirar el aval, creo que desconoció. César Ariza desconoció a la dirección departamental. Si ustedes miran, dentro de las observaciones que se mandaron en el acta cuando se manda a Bogotá para el Comité de Avales, muy claramente se dice que la no articulación de César Ariza, la sanción disciplinaria que tenía por parte de la Procuraduría y una sanción que tiene en un proceso penal en la Fiscalía, eso hacía que para nosotros viéramos la no viabilidad de darle el aval. El hecho de que una persona se sienta indignada es completamente respetable, pero César esperó hasta pasar la semana de inscripción de la registraduría de los candidatos, luego la semana de correcciones donde perfectamente podía rechazar su aval y no lo hizo. Lo hizo después, cuando ya no se podían hacer cambios en la lista. Entonces, esa acción nos parece demasiado cruel con respecto a los demás candidatos que también tuvieron opciones. En Tuluá tuvimos aproximadamente más de 30 candidatos que solicitaron aval en el partido y que realmente pudieran estar ahí en esa lista y no lo están por darle el cupo a César. ¿Por qué mencionó que es una persona indeseable?
no estoy diciendo que sea una persona indeseable, yo lo que digo es que una persona que realmente no está actuando correctamente, son unas actitudes oscuras, y eso no es nuevo. Cuando César comenzó a hacer los anuncios de su precandidatura, comenzó a decirlo de una manera de que él era el candidato oficial, trayendo a personas y personalidades del partido aquí a la ciudad de Tuluá, confundiendo a la gente. Y realmente el proceso tenía que seguir y tenía que respetarse. Es un proceso que Marco sí respetó. Marco hizo aportes de lo que ha hecho durante su vida y su hoja de vida, tanto al comité municipal como al comité departamental. ¿Qué tanto va a afectar este movimiento de Ariza al Partido Verde en Tuluá? Realmente no nos afecta en el sentido de las elecciones, nos sentimos fuertes, nos sentimos tranquilos en ese sentido. Nos afecta porque él actualmente es concejal con el aval del partido. Entonces es allí donde realmente venimos a hacer esta rueda de prensa y venimos a indicarle que no está bien y está correcto decir que está indignado con un partido, pero sigue con un aval en el cual lo ostenta y va a seguir hasta el final de año. ¿Terminará Ariza perdiendo la curul en el consejo que actualmente ostenta? Realmente eso no es una determinación que nosotros podamos decidir, es algo que tiene que decidir la comisión de ética del partido. Nosotros simplemente entregamos las pruebas al veedor, como han sido todos los anuncios en medios de comunicación y todas las posturas que él ha tenido a través de sus redes sociales, que son suficiente prueba para indicar de que César no está construyendo partido, que César no le interesó el partido Alianza Verde para realmente lanzar su candidatura. Lo que le interesan son sus proyectos personales y para nosotros quedó muy claro. ¿Pero se han llamado a César Ariza a descargos? No hemos llamado a César Ariza a descargos porque nosotros no somos los encargados de ese tema. Es el comité de avales, perdón, el comité de ética el que debe encargarse de hacer esas conjeturas. Nosotros simplemente hacemos unos llamados y nosotros hicimos bastantes llamados a César para que se acercara tanto al Ejecutivo Municipal como al Departamental para poder de que expresara y dijera sus anuncios. Pero él se sentía demasiado confiado con las personas que lo respaldaban en Bogotá. Lastimosamente eso no le funcionó. Por su parte, el ex candidato del Consejo por el Partido Alianza Verde, César Ariza, en el programa matutino Gente con Voz, que dirige y presenta a nuestra directora de noticias, Sujei Patiño, explicó su versión de los hechos y dijo que está seguro de que no está incurriendo en doble militancia. Estas fueron aparte de sus declaraciones en la entrevista en vivo. ¿Usted está o no está en doble militancia? Porque al usted seguir siendo concejal del Partido Verde, porque sigue siendo concejal, o sea, usted no renunció al partido, sino a la candidatura. A la candidatura. Pero entonces usted sigue siendo del Partido Verde, pero está apoyando a John Jairo Gómez. ¿No tiene ahí una doble militancia, que es como lo que han querido dar a conocer? Yo a mi juicio, y con lo que nosotros hemos hablado, y con los abogados, y con varios senadores del Partido Verde, y gente del Partido Verde, yo no estoy incurriendo en doble militancia. Primero, si alguien incurrió en doble militancia, fue la Dirección Nacional, por escoger una persona que es del Partido Liberal y no del Partido Verde. Okay. Partamos desde ahí. O sea, yo no estoy en doble... Si vamos a hablar de doble militancia, al señor que le hicieron, al candidato que le hicieron el favor en Cali, él no apoyó a Sergio Fajardo en primera vuelta. Él apoyó a Petro, siendo senador del Partido Verde. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de doble militancia, a ese señor... Ese candidato en Cali decidió dar el aval en otro lado, ¿sí? Y no a César Ariza por ser fajardista, que porque soy de Sergio Fajardo. Entonces, ¿en dónde está la doble militancia? O sea, ¿me van a aplicar doble militancia cuando me están enseñando desde Bogotá a hacer las cosas así? Okay. Entonces, y yo también tengo mis derechos. Yo tengo el derecho de ser elegido, de elegir y de ser elegido. Es un derecho que yo tengo. Yo tengo derecho. Ah, otra cosa es que yo esté como candidato. Por eso renuncié como candidato al consejo. Y bueno, si yo sigo como candidato al consejo. Ahí sí le dicen que es doble militancia. Es doble militancia. Y me trae a mí un problema futuro ni el tremendo. Ah. Ahora, ¿cómo es posible que la semana pasada me reúnan a mí 8 candidatos al consejo del Partido Verde? Y me digan, César, díganos usted para dónde va, para donde usted diga, nosotros vamos. Y hoy en día, miren la rueda de prensa de ayer, ¿cuántos candidatos al Consejo del Partido Verde había? No había ni 5, como 3 o 2, y ténganlo por seguro que esos 3 o 2 fueron por miedo. Por convicción, ¿cuánto habían por convicción? Y ese es el problema, o sea, si van a hacer una rueda de prensa,
y van a traer gente de Cali, de Bogotá, de Estados Unidos, de Hungría, de Alemania, de las Naciones Unidas, para que César Ariza apoye un candidato obligado, porque no tiene ideas, porque no tiene argumentos, porque no tiene hoja de vida, porque no tiene experiencia. Y que yo, por ser concejal del partido, tenga que apoyarlo, pues me declaro en disidencia. Yo apoyo. Es que mire, yo he dejado atrás, desde el momento que a mí me usurparon mi oportunidad de ser alcalde de la ciudad, yo dejé todos mis egos atrás. Con un dolor, con una desesperanza terrible, yo dejé todos mis egos atrás y mis intereses personales. Y yo dije, aquí lo que está en juego es la ciudad. Aquí lo que importa en este momento es quién va a ser el primer mandatario. Venga, si era el candidato del Partido Verde, obviamente que hubiera sido él. O sea, si a mí me hubiera pasado lo que hubiera pasado, y el candidato del Partido Verde tiene esa connotación, tiene esas características que le permita dirigir la ciudad, dirigirla de una forma correcta, con experiencia, con sus ideales, con un buen programa de gobierno, tiene que ser él. Claro. ¿Sí? Pero de todos los candidatos que yo vi, a mí el que mejor tiene su hoja de vida, el que mejor tiene su programa de gobierno, el que más estructurado está, el que tiene mayor experiencia, esa humildad que tiene para recibir a los tulueños, para recibir la ciudad como primer mandatario, para mí es John Jairo Gómez Aguirre. Es momento de ir a una pausa comercial, al regreso esperé más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Música.
viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica Deluxe contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica Deluxe me encanta y el examen es gratis. El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica. A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia Crece. La Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Continuamos en CNS Noticias. El barrio La Esperanza, segunda etapa, se encuentra de fiesta celebrando su aniversario número 35. Durante esta semana, el barrio La Esperanza, segunda etapa, ha estado de celebración. Los 35 años de fundación del sector ha unido a la comunidad en una sola fiesta, en el cual han tenido eucaristía, desfile y cine para los más pequeños. El miércoles tenemos la noche dorada, noche de boleros y obra de teatro con el grupo de tercera edad del barrio. El jueves tenemos encuentro de DJs, una batalla de DJs para los jóvenes. Y el viernes, noche de melómanos, para los que les gusta la salsa. El barrio es muy salsero, entonces pues tenemos una cantidad de melómanos muy buenos. No terminamos, seguimos el sábado con la viejoteca, la verbena que es la viejoteca, el reinado, tercer reinado del barrio La Esperanza, señorita Esperanza, y terminamos el domingo con la noche romántica. El sábado en la tarde, perdona que me lo salte, tenemos la actividad con los niños. Tenemos actividad toda la tarde con los niños, viene el payaso regalito y vienen muchos patrocinadores que tenemos, como los que vemos aquí en el backing, que hay mucha gente que nos ha colaborado. Se unía toda la gente, esa es como la oportunidad que tenemos para estar todos como junticos. La invitación se extiende a todos los tulueños y de esta manera se acerquen por estos días al barrio La Esperanza, segunda etapa, y disfruten del reinado y demás actividades programadas. Nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá y ofrezcan empleos de calidad, con todas las condiciones. Por eso, es necesario seguir creyendo, seguir haciendo a Tuluá más atractiva, continuar renovándola en su infraestructura. Debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generan empleo en la ciudad. Que las empresas que lleguen, las nuevas obras que se realicen y los espacios para los nuevos comercios lo hagan los tulueños. Creamos en nosotros, creamos en Tuluá y que el cambio continúe. Mucha atención, si tienes mascotas, la ola de calor que azota a Tuluá puede estar afectándolos. Para evitar percances, siga las siguientes recomendaciones. Vemos de que hay altas temperaturas, eso puede producir lo que es golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor? Es un cambio brusco de temperatura a mayor de grado de 40 grados centígrados, el cual el organismo no puede compensarla. Entonces, ¿qué puede producir en los animales? Primero, las mucosas son muy enrojecidas o también azuladas cuando no hay, cuando hay ausencia pues, de oxígeno o poco oxígeno. También para aquellos animales que son de raza braquicefálica o que son chatos, ellos sabemos que tienen deficiencia respiratoria, entonces son aún más susceptibles, los perros jóvenes y los perros pues adultos. También ¿qué puede ser? Cuando vamos a sacarlos a pasear, entonces hay un incremento de temperatura en el piso, ¿eso qué les va a causar? Les va a causar que les causa daño en los pulpejos, esto les va a producir un gran dolor porque sabemos que con ellos se apoyan. Hay una cosa, de que la piel de los perros no son como los humanos, ellos no tienen glándulas sudoríparas. Entonces ellos por medio del jadeo es que pueden disipar ese calor y transpirar por medio de los pulpejos también. Entonces vamos a ver unos perros
con excesivo jadeo, también excesiva salivación, va a haber aumento de la frecuencia respiratoria y también del ritmo cardíaco. Va a haber una falla multiorgánica, es decir, va a haber fallos tanto hepáticos, renales, puede quedar el perro, puede quedar la mascota inconsciente, dar convulsiones y producir hasta la muerte. Para evitar que las altas temperaturas golpeen a las mascotas domésticas, es recomendable llevarlas al parque en las mañanas, evitando el contacto con el sol de 9 de la mañana a 4 de la tarde, donde los rayos del sol son más fuertes. Primero que todo, tener agua a voluntad y que se cambie todos los días para tener una buena higiene. Segundo, para aquellos perros que tienen pelo largo, entonces es muy importante de hacerlos, poder recortar un poco para poder evitar tanta temperatura en ellos. Tenerlos en un lugar fresco, que no los tengan en las terrazas, por supuesto tampoco en los balcones, sino en lugares que se resguarden de estas altas temperaturas. Algo muy importante para aquellos perros o para aquellas mascotas que son de la calle, por favor, si los ven afuera de su casa, déjenlos resguardaditos ahí y también póngales un recipiente lleno de agua para poder que ellos no se vayan a deshidratar. Segundo, que como dije anteriormente, el paseo, que sean horas de la mañana, y evitar, porque no es prudente que los sacan a horas de la tarde, pues porque les va a causar daño en la área de los pulpejos. También evitar exceso de ejercicio en ellos, y para las razas brachiocefálicas tener aún más cuidado por la dificultad de ellos de poder respirar. Hasta los animales en producción, lo que son vacas, lo que son cerdos, todos los animales también les da estrés calórico y bajan la producción por medio de la temperatura, entonces también tenemos que manejarlo, tener un buen manejo en ellos. Si su mascota o un animal cercano está sufriendo por el golpe de calor registrado en la Villa de Céspedes, lo ideal es que visite el médico veterinario más cercano o de confianza. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CNC Noticias. Hola mamá, sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo, con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detal. Visítanos, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo, en Tuluá Valle. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Caballero, vea, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. Ah, el 2507. Yo también jugué el mismo número. Ay, lo felicito, mi hermano. Yo vengo por 20 milloncitos. Decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley.
Regresamos a CNC Noticias con los deportes. El Karate Dúo en Tuluá está de fiesta. Un gran recibimiento tuvo Carlos Alberto Sinisterra tras coronarse campeón en los Juegos Panamericanos 2019 en esta disciplina. La familia karateca, emocionados y orgullosos, recibieron a la máquina que representó a Colombia en los Juegos Panamericanos 2019, llevados a cabo en Lima, Perú. Carlos Alberto Sinisterra se llevó una grata sorpresa por parte de todos sus seres queridos. No, la verdad no me lo esperaba, una sorpresa. Pensaba por ahí, si a recibimiento que hacer algo más pequeño. Me gustaba pues, más como las cositas entre nosotros, pero nada, feliz de ver puesto a esas personas acá. Contento que se nos dio, hayamos trabajado duro para esto, venimos, digamos que con los procesos claros, trabajando fuerte. Yo, mis compañeros, digamos que tampoco nunca han tenido pues una negativa cuando necesito cambiar algún horario de entreno, más temprano, más tarde, siempre están ahí. Entonces, bonito, bonito que se dio. Una victoria que se veía imposible tras una lesión en los meniscos, pero en Kumite se le olvidaron los dolores y venció a uno de los rivales más temidos, Estados Unidos. Se venía soñando hace rato, esto por ahí nos había hecho el esquí en el proceso pasado, en el 2015, que teníamos la posibilidad de ir a clasificar. Pasaron cosas pues, por las que no se pudo, pero gracias a Dios esta fue y aquí estamos. En su cuello reposa la presea de oro por la que con tanto amor y sacrificio luchó y hoy con una sonrisa en el rostro la luce. Hay que seguir soñando, importante soñar en grande y cuando le llegue la oportunidad, más que aprovecharla es disfrutar el momento, no es solo, digamos que llegó a ir con presiones o lo que es esperando, sino que se disfruten, fue por lo que soñaron y hay que disfrutarlo cuando llega el momento. El alumno supera al maestro. Omaira Castro, entrenadora del medallista Carlos Arturo Sinisterra, ha acompañado al deportista desde sus inicios y hoy celebra junto a él el triunfo. Omaira Castro ha seguido cada paso en la vida deportiva de Carlos Alberto Sinisterra, su voz de aliento y exigencia en cada momento. Hoy en su corazón solo hay alegría y orgullo por su aprendiz, al que recuerda con mucho amor. Es una persona muy humilde, trabajadora, es un guerrero que no ha descansado desde que empezó desde los 12 años a trabajar por un sueño. Yo creo que este resultado es un trabajo de muchos años, del esfuerzo que él ha hecho, de la dedicación, de todo el trabajo que hemos venido haciendo paso a paso. Desde el 2017, cuando quedamos subcampeones en Juegos Bolivarianos, empezamos a soñar con juegos, los Juegos Olímpicos 2020, y hoy que ganamos Juegos Pana, estamos muy cerca, entonces vamos a seguir trabajando muy fuerte para lograr un sueño que siempre hemos tenido. Sinisterra había perseguido este sueño durante muchos años, el cual hoy se materializa. Muy contento, demasiado, la alegría es muy grande, el ver de que el trabajo pues, de tantos años ahora se ve recompensado con esta medalla de oro, muy muy contento de verdad. En todo proceso para alcanzar la gloria se presentan adversidades en el camino y aunque en un momento se nublaba la posibilidad de alcanzar la victoria, su fe siguió intacta. Estábamos trabajando muy fuerte el año pasado que quedamos campeones de Juegos Centroamericanos, nos preparamos muy fuerte con miras a esta medalla, entonces sí lo habíamos trabajado, lo habíamos soñado y Dios nos dio este triunfo muy merecido para Sinisterra. Como Carlos Alberto, que cumple el sueño de ganar en los Panamericanos, existen más jóvenes en Tuluá que siguen sus pasos y esperan su turno para dar esa misma alegría en el deporte vallecaucano. Hubo un momento donde Sinisterra presentó varias lesiones. De hecho, antes, dos días antes de participar en Juegos Pana, se lesionó la rodilla, tuvo un problema del menisco, tuvo un pellizco en el menisco, lo lograron tratar, entonces hubo un momento en el que creíamos que no iba a poder participar de Juegos Panamericanos, porque allá en la concentración se lesionó dos días antes, pero gracias a Dios lograron recuperarlo y así poder participar y darnos la gloria del oro. Tenemos varios deportistas aquí en Tuluá que hoy por hoy vienen dando grandes logros. Recordemos de que tenemos cuatro deportistas clasificados a Juegos Nacionales este año en Cartagena. Hay dos niños que están listos para viajar al Panamericano en Guayaquil, Ecuador, dos juveniles.
que es Víctor Granada y Alejandro Victoria. Entonces hoy por hoy Karate Tuluá viene dando muy buenos triunfos, venimos trabajando muy fuerte para ser los mejores. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. Los esperamos. Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Bueno, bonito y barato, Surtites tiene su ropa. En Surtites Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites tiene su ropa. Majaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía. ¡Oh, qué lindo! Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como bají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor.
Militar Valle hace presencia a partir de hoy en Tuluá con instalaciones propias para reforzar la seguridad en el municipio. El Gaula Militar Valle, ya con estas instalaciones acá en el municipio de Tuluá, va a tener un mayor despliegue a nivel departamental. Como todos sabemos, la ubicación de Tuluá es una ubicación estratégica, es el corazón del valle. Nos va a permitir desarrollar operaciones en el centro y norte del valle con una mayor capacidad de reacción de nuestra unidad operativa. El Gaula Militar en el día de hoy está ocupando acá estas instalaciones que nos da la alcaldía de Tuluá, de tal forma que aquí se va a acantonar un personal de la unidad operativa, un personal de la unidad de inteligencia y un personal de la unidad de prevención para desarrollar las diferentes líneas estratégicas que desarrolla nuestro Gaula Militar Valle. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación entonces que se empiezan a utilizar con los comerciantes, con la comunidad, para empezar a operar? Bueno, en cuanto a esta línea de acción, los Gaula Militar tenemos la línea de emergencia 147, la línea de emergencia 147 es una línea que es un conmutador nacional donde vamos a recibir todas las llamadas donde la población que sufra algún tipo de evento relacionado con extorsión y secuestro, podamos escucharlos. No solamente extorsión y secuestro, porque recibimos también otro tipo de informaciones y lo que hacemos es canalizarlos a las autoridades competentes de acuerdo a la ubicación donde se esté presentando la anomalía. ¿Cuáles son los trabajos que ya se han podido realizar en Tuluá y la región? Bueno, acá en lo que ha ocurrido acá el presente año, desde este sector, desde este municipio, se han lanzado varias operaciones de resaltar la desarticulación de una banda dedicada a la extorsión y el secuestro en el municipio de Buga, donde se lograron 3 capturas en una segunda fase. En una primera fase ya se habían adelantado otras 3 capturas. Asimismo, se ha desarrollado 4 operaciones antiextorsión con resultados tangibles, donde se capturaron personas recibiendo dineros, y asimismo se han frustrado durante los últimos 15 días, donde ya, por así decirlo, ya estaba desplegado todo nuestro personal, se han frustrado aproximadamente 20 extorsiones bajo las diferentes modalidades. Mitos y verdades de la carne de cerdo. Este sábado 17, a partir de las 8:30 de la mañana, en Goloso Premium, Barrio Sajonia, preparación en vivo con un chef invitado. El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, dijo que con la entrega de las instalaciones del Gaula Militar del departamento al corazón del valle, se trabajará en mejorar las condiciones de seguridad de los tulueños. Pues realmente emotivo, pero también de un impacto y de un beneficio muy grande para la población, no solamente de Tuluá, sino del centro y del norte del Valle del Cauca, tener la posibilidad de que el municipio le entregue esta casa al Gaula Militar del departamento, pues es algo que fortalece la seguridad y la convivencia ciudadana y genera entonces esa articulación de las diferentes entidades del Estado para trabajar en procura de mejorar las condiciones de seguridad y, por supuesto, seguir trabajando en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente. Usted ha dicho, alcalde, en su discurso de que precisamente con la presencia del Gaula Militar, ya está el Gaula de la Policía aquí, espera que no se sigan repitiendo hechos del pasado en los que muchos comerciantes y empresarios debieron abandonar la ciudad. Así es que definitivamente el tema de seguridad no se puede ceder un centímetro, porque cuando hemos descuidado un poco el accionar, comienzan a presentarse nuevamente casos de extorsión, de conatos, de intimidación a los comerciantes, a los empresarios, en aumento de homicidios. Y entonces nosotros decimos, cada día hay que seguir fortaleciendo entonces el apoyo a las instituciones que brindan la seguridad, a las Fuerzas Armadas, a la Policía, al Ejército, a cada una de las instituciones que brindan ese apoyo para poder trabajar en procura de que esas condiciones de seguridad se puedan mantener. Por supuesto, al CTI, a la Fiscalía, a los cuerpos de inteligencia, que son los que permiten hacer ese trabajo que lleva a las capturas de las personas que actúan de manera delictiva. Y nosotros, pues, tenemos esa responsabilidad. Lo decía, hay que actuar como Estado. Y como Estado somos todos, las entidades del orden ejecutivo y las entidades que, como el Ejército y la Policía, hacen toda la seguridad armada, todo el apoyo de
el Estado mismo en su capacidad de defensa y en su capacidad ofensiva, que sirve para proteger al pueblo colombiano. Esta sede ratifica pues la permanencia del Gaula aquí en el municipio de Tuluá, que va a estar constantemente. Ratifica el compromiso de nuestro municipio para trabajar en mejoramiento de las condiciones de seguridad y por supuesto queremos que eso sea indispensable, importante para que se mantenga en nuestro municipio la sede departamental del Gaula Militar y por supuesto también seguir trabajando para que las demás instituciones que puedan desarrollar sus acciones desde el centro del Valle del Cauca, pues lo hagan a favor de nuestra comunidad vallecaucana. Señor alcalde, ¿cuál es ese mensaje que usted le da a todos nuestros héroes de Bicentenario, ya que están desde la Casa Gaula, y cuál es la invitación que le hace a todo el pueblo de Tuluá para que asistan y denuncien ya que está el Gaula Militar? Pues la verdad es que para ellos no hay sino honor y agradecimiento. Para todas las personas que han ofrendado su vida por mantener la libertad y el orden en nuestro país. Y nosotros lo que queremos es que esto se siga fortaleciendo, que todo este apoyo interinstitucional sea a favor de nuestro pueblo. Celebramos hace una semana los 200 años de la libertad de nuestro país, de la celebración de la batalla de Boyacá, en donde se da la conformación prácticamente de nuestro ejército colombiano y ese homenaje sentido hoy también se expresa en ese sentimiento que nosotros tenemos hacia nuestros héroes, hacia la policía, hacia el ejército y a cada una de las personas que participan para proteger la honra, la vida, la dignidad, los bienes de nuestro pueblo colombiano. Alcalde, hablemos de las instalaciones, de las nuevas instalaciones del Gaula. Pues este es una casa, una especie de edificio que fue adecuado precisamente para poder generar las condiciones que se requieren hoy para la operación. No, yo conozco este tema desde hace ya varios años y sé la insistencia que ha tenido el Ejército Nacional, el Gaula del Ejército, para tener un sitio propio en donde se sientan cómodos, donde se sientan que están en su espacio. Y ellos han hecho un esfuerzo gigantesco porque conocí de donde operaban hace ya varios años y realmente no generaba ninguna motivación de permanencia en nuestro municipio. Hoy por lo menos, a través de las inversiones que se hicieron de la administración municipal, la adecuación de esta casa, la adecuación de este espacio, todo el apoyo institucional que nos puede dar la gobernación del Valle del Cauca, pues sirve para que se genere también como ese sentido de pertenencia de parte de las instituciones y que se sientan en su casa, que se sientan cómodos en este espacio que fue adecuado en las mejores condiciones para que ellos puedan desarrollar sus actividades y puedan tener entonces incluso también el apoyo de los militares que hacen parte del Gaula del Ejército Nacional. De igual manera, el secretario de Gobierno del Valle se refirió al seguimiento electoral en varios municipios del departamento, donde se ha denunciado la falta de garantías para los comicios del próximo 27 de octubre, entre los que se encuentra Tuluá. Los organismos de tanto de Fuerza Pública, de Inteligencia, CTI y Policía Judicial. De manera que la convocatoria para mañana es hacerle seguimiento a unas metas de control que se habían establecido por parte del Gobierno Departamental. Secretarios del Gobierno del Valle del Cauca y de su Secretaría, ¿qué se estudia también para los municipios de Cartago, Buga y el norte del Valle, que hoy por hoy registran también un tema de inseguridad bastante delicado? Sí, así es. Los comportamientos de criminalidad en el norte del Valle del Cauca tienen un comportamiento histórico importante. Habían registrado en los últimos meses una baja, había una tendencia a la baja, que desafortunadamente en los últimos días ha vuelto a presentar una variable que está significando alza. Por consiguiente, se va a convocar a un Consejo de Seguridad por parte del Gobierno Departamental también para evaluar las circunstancias, hacerle seguimiento también a unas estrategias y unas metas y unos objetivos que estaban trazados con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia en este territorio que es tan importante para el departamento. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones.